tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este lunes, lunes ya 13 de abril del 2020. Lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, parte de las actividades deportivas la tarde del día de hoy. Además, le estaremos actualizando la información nacional y estatal con relación al tema del coronavirus, la conferencia de prensa que en estos momentos se está llevando a cabo el titular de la Secretaría de Salud, donde estaba hablando de una investigación que quedará en manos de la Fiscalía General del Estado de una persona que dio positivo al coronavirus. Podría tratarse de un suicidio, dejó abierta esta información, además de otros acontecimientos también vinculados a los accidentes vehiculares en la capital chiapaneca. Y vamos de lleno entonces con mi compañero David Morales, a quien saludo esta tarde, para que nos cuente parte del acuerdo que han alcanzado ya los hospitales públicos y privados para hacerle frente en México al tema de la pandemia. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, vamos con la información nacional. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un convenio de colaboración con hospitales privados de México para que sin costo alguno atiendan a derechohabientes del IMSS, ISSSTE, INSABE, Pemex, Sedena, Marina, durante la contingencia por el coronavirus COVID-19. El convenio vigente del 23 de abril al 23 de mayo señala que los hospitales privados otorgarán 50% de sus camas, es decir, unas 3.115 camas, para que en ellas sean atendidos derechohabientes de institutos públicos de salud con diversos padecimientos. Así liberarán 12.500 camas del sector para atender a personas enfermas con COVID-19. En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que es trascendente la firma del convenio entre el sector público y privado que se une en frente contra la pandemia del coronavirus. En su mensaje dijo: quiero agradecer a nombre del gobierno de México a los dueños de los hospitales privados por esta decisión que han tomado. Se trata de destinar la mitad de su capacidad para atender enfermos del IMSS, ISSSTE y sin seguridad social a todo el que lo necesite. Acompañado por integrantes de su gabinete y por la Asociación Nacional de Hospitales Privados que preside Mario González Ulloa y Olegario Vázquez Aldir, vicepresidente de la asociación, el presidente señaló que quien tenía una cirugía programada con las instituciones públicas de salud se le va a informar dónde será atendido. Una mujer que va a dar a luz la pueden atender a un hospital privado. Eso nos permitirá liberar espacios en hospitales públicos para estar preparados y cuando se nos presente el momento más crítico, tengamos todas las camas, equipos que se necesiten para salvar la vida. Esto lo dijo el presidente hoy en la mañana. También dijo que el jueves su gobierno informará el diagnóstico definitivo del comportamiento de la epidemia para conocer cuándo llegará el momento más difícil, cuándo comienza a ceder, para a partir de la decisión de los especialistas levantar poco a poco la cuarentena. A su vez, el canciller Marcelo Ebrard destacó que el acto de solidaridad muy importante de los empresarios, porque con ello se contará con un solo sistema de salud y se constituye un frente común entre las instituciones públicas y privadas. Esto significa, dijo, como si se construyeran en una semana varios hospitales. Esta es la información nacional, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, gracias por esta información. Y bueno, continuando sobre este tema, el asunto que tiene que ver con el coronavirus, le comento a usted la información también que obedece al estado de Chiapas, particularmente lo que se ha hablado en las últimas horas hasta este momento, confirmados 44 casos y 3 personas que han perdido la vida. Hace unos instantes inició la conferencia de prensa del titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas a cargo de José Manuel Cruz Castellanos, donde uno de los puntos importantes que daba a conocer es que será la Fiscalía General del Estado la que dé o inicie las investigaciones de un posible suicidio de una persona que dio positivo al coronavirus allá en el municipio de Ocotingo, y lo que queda, por supuesto, es esperar en el Estado de Chiapas para ver se puede confirmar o descartar la cuarta muerte de coronavirus en nuestra entidad. Usted sabe ya toda esta situación que ha ocurrido en el estado de Chiapas y que, por supuesto, de acuerdo con algunos de los boletines que ha emitido la misma dependencia estatal, que le comparto lo último que ha compartido en relación a este tema, pues tiene que ver con estas 3 personas a quienes se les confirmó la muerte y los últimos 4 casos confirmados de esta enfermedad, haciendo un total de 44 casos. El último era una persona de 37 años de edad con domicilio allá en Tonalá. Estamos hablando de una de las personas que, por supuesto, perdió
la vida de lo último que se habló con relación a este tema. Y fíjese, hace exactamente una hora publicaba la misma dependencia estatal que hasta este momento de los casos que han sido confirmados en Chiapas de estos 44, pues 10 personas ya fueron dadas de alta, y esta era una situación, por supuesto, que todo mundo celebra, porque estamos hablando de que estas personas se recuperaron al 100%, pasaron pues la etapa de la cuarentena de estos 14 días en sus hogares o cumpliendo con las disposiciones que la misma autoridad ha dicho con relación a este tema. Uno de los acontecimientos también que revelaba el secretario de Salud en esta conferencia de prensa tiene que ver con que Chiapas continúa con la incidencia más baja con relación al tema de los contagios del coronavirus, y que por supuesto en la República Mexicana, como también se ha dicho en el estado de Chiapas, el tema de las personas que han muerto se relaciona con la hipertensión arterial, con el tema de la diabetes o con alguna enfermedad crónico-degenerativa. En el caso de Chiapas, una de estas situaciones que era liderada por el asunto del tabaquismo, que un porcentaje importante de la población que dio positivo al coronavirus en nuestra entidad padecía esta situación. Son los datos actualizados con relación a cómo se va moviendo la información del coronavirus en el estado de Chiapas. Y fíjese, justo también ya hay pronunciamientos por parte del titular del Poder Ejecutivo Estatal con relación a este tema. Hablamos del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, y que bueno, se hace también referencia o hace una especie de exhorto a los diferentes partidos políticos con relación a este tema. Le muestro las imágenes en pantalla y le doy detalle de lo que le estoy platicando a continuación, porque este asunto pues tiene que ver con que el gobernador está exhortando a los partidos políticos a que donen por lo menos el 50% de sus prerrogativas, ojalá que se puedan sumar, porque son varios partidos políticos nacionales y por supuesto otros de impacto estatal, para que se le pueda hacer frente a la pandemia. Usted sabe que incluso se ha hecho un exhorto también a los funcionarios de primer gobierno para que donaran salarios en este mes y que paulatinamente lo fueran haciendo en las siguientes semanas para tener más recursos, tener más insumos y por supuesto tener más oportunidad de atender de mejor manera el tema del coronavirus. Le decía yo que se están cerrando filas y que se fomente la fraternidad, es lo que ha dicho el gobernador Rutilio Escandón Cadenas con relación al llamado hecho a los partidos políticos, y al constatar la salida de apoyos alimentarios para las familias vulnerables y grupos en situación de emergencia, el mandatario expresó pues la importancia de mantenerse en unidad, pero sobre todo de demostrar solidaridad en estos momentos con quienes más los necesitan, que en este caso hablamos de las personas vulnerables. Comentó que aunque se ha hecho un gran esfuerzo para frenar y para contener a esta pandemia, esta emergencia sanitaria en Chiapas, además de llevar alimentos a personas vulnerables, ningún apoyo o recurso está de más, y por el contrario, todo lo que pueda ser recaudado para enfrentar las urgencias que surjan en materia de salud será, por supuesto, de buena voluntad y reflejarán un mejor resultado con relación al tema de las atenciones del COVID-19. Esto es lo que dijo el gobernador, y también hay otro tipo de reacciones como las que nos presenta esta tarde mi compañero desde el municipio de Ocosingo. También se están llevando a cabo acciones que permitan frenar el tema de la aglomeración de personas, que básicamente es o implica un alto riesgo de contagio del coronavirus. Vea lo que le di. ¿Qué tal, amigos de Cuarto Poder? Muy buenas tardes, soy Moisés Lorenzo reportando desde Ocosingo, Chiapas, en donde vemos las actividades muy importantes que están realizando las autoridades, las tres órdenes de gobierno, en donde participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, elementos de la policía, así como elementos de vialidad municipal. Estas actividades que están realizando, pues es el acordonamiento de calles en los alrededores del mercado público Belisario Domínguez, esto con el firme objetivo de evitar el contagio del coronavirus. Una de estas, bueno, pues estas recomendaciones es parte de las actividades de los tres órdenes de gobierno, las recomendaciones de los tres órdenes de gobierno para evitar la propagación de este virus que se está presentando pues en estas últimas fechas, ¿verdad? Así es que, ya que hay muchas personas que hasta el momento han hecho caso omiso a las recomendaciones de las autoridades,
Por ello es que están tomando estas medidas con el acordonamiento de las diferentes calles con acceso al mercado público Belisario Domínguez. Bueno, todas estas actividades se están llevando a cabo para evitar la aglomeración de personas en el mercado público Belisario Domínguez y también, por supuesto, en el tianguis campesino, que se ubica también a un costado de este mercado. Reportó para Cuarto Poder, tu diario vivir, desde Ocosingo, Chiapas, Moisés Lorenzo. Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga. Gracias, gracias Lorenzo por esta información. Y bueno, también allá en Ocosingo pues están implementando otro tipo de actividades, justo lo que se está replicando también en varias comunidades del estado de Chiapas, y tiene que ver con estos cercos sanitarios que han instalado los propios pobladores como una especie de prevención y evitar que lleguen personas foráneas. Le presento a continuación las siguientes imágenes y le cuento de qué se trata este tema, que le digo, no solamente se ha replicado en Ocosingo, sino también en otras partes del estado de Chiapas, y tiene que ver con esta información que comparte Moisés Lorenzo. La mañana de este lunes, en el ejido San Antonio, La Felicia, del municipio de Ocosingo, los habitantes iniciaron una reunión alrededor de las 5:00 a.m. con 30 minutos, en donde tomaron acuerdo para regresar por donde vinieron, así como usted lo escucha, por donde vinieron, a todas las personas que sean ajenas a este lugar. Los habitantes de este ejido se encuentran trabajando en otras entidades y no tendrán acceso a esta comunidad, de acuerdo con lo que nos comenta nuestro compañero. Tendrán que regresarse a su lugar donde tienen sus distintas labores. Esto por un acuerdo general de una reunión. Habrá además tres puntos, o varios puntos, mejor dicho, de revisión en las entradas para evitar la propagación del coronavirus. Esto de acuerdo con lo que han dicho los propios, o las propias autoridades ejidales. Le decía yo, pues, que esta situación se ha replicado ya en varias partes del estado de Chiapas como un tema de prevención. Incluso no están dejando entrar a las personas de diferentes empresas privadas que llegan a ofrecer productos, y tampoco a personas que, digamos, son de ese lugar, pero que estaban radicando en otras entidades federativas, particularmente en donde se han encontrado más casos de coronavirus. Esto es lo que ocurre en la parte de Ocosingo. También es importante que usted vea el siguiente material, y que tiene que ver con el coronavirus, los síntomas, la forma en que usted puede, por supuesto, prevenir. Esto lo hemos venido remarcando en los últimos días, y lo vamos a hacer así como un tema de prevención hasta que pase, por supuesto, el pico mayor de contagios. Incluso por eso, en esta nueva modalidad de información, a usted le llevamos las notas más importantes que tienen que ver con el coronavirus, pero incluso ya desde el hogar, haciendo esta especie de comunicación, porque lo más importante es que usted tenga los datos más actualizados. Vea lo que tiene que saber sobre el COVID-19. El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Este virus produce una enfermedad respiratoria parecida a la gripe, con síntomas como dolor de garganta, tos seca o fiebre alta, que en casos graves puede producir serias afectaciones respiratorias y neumonía. El COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa, y la mejor manera de hacer frente a esta es tomando acciones para prevenir su dispersión. Es muy importante que todos como ciudadanos seamos conscientes de qué debemos hacer para evitar contagiarnos y contagiar a otros, ya que se ha descubierto que personas que parecen perfectamente sanas también pueden ser portadoras del virus y contagiar a grupos vulnerables, como lo son niños, adultos mayores y personas con enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer y otras degeneradoras del sistema inmunológico. Evitar la propagación del COVID-19 es tarea de todos. Solo sigue estas recomendaciones. Evita salir de casa y no acudas a lugares concurridos a menos de que sea necesario. Evita a toda costa tocarte la cara. No toques tu cara. Lávate frecuentemente las manos con jabón o gel antibacterial, en especial si estuviste en contacto con algún objeto que haya sido tocado por otras personas contagiadas o no. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable y tíralo inmediatamente en un bote cerrado.
limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. Juntos y bien informados, podemos evitar la propagación del COVID-19. Comparte este video. Gobierno de Chiapas. Y bueno, ahí tiene usted esta información relacionada a lo más importante que debe saber sobre el coronavirus. Y bueno, voy a otro punto del estado de Chiapas, porque le decía, no solamente en Ocotingo están cerrando los accesos a personas que son ajenas, digamos, a estos territorios locales. En la parte norte y también en la selva, algunos pobladores han tomado medidas extremas para evitar el contagio del coronavirus. Le muestro las siguientes imágenes y, por supuesto, le cuento a detalle de qué se trata toda esta información que nos hace llegar esta tarde mi compañero Genaro Sánchez. Fíjese que como medida pues enérgica prácticamente ante la declaratoria de la contingencia del COVID-19, tanto en la zona norte como en la selva del estado de Chiapas, las autoridades comunitarias de los municipios, escuche usted, de Palenque, Salto de Agua, Catatacá, Ocotingo, Yajarrón, Tumbalá, Sila y otros municipios han determinado el cierre total de sus accesos a personas que son ajenas a estas comunidades. La medida no solamente es para los propios habitantes de las comunidades, que solo saldrán por situaciones emergentes y alimentarias, sino también para los foráneos que nada tienen que hacer en estos lugares, y como son los vende frituras, los que suministran bebidas embotelladas, incluso algunos personales como los de la Comisión Federal de Electricidad, no van a tener acceso a estas comunidades que se encuentran en estos municipios que ya le mencionaba yo hace unos instantes. Pues también se van a cerrar algunos ríos, arroyos o centros turísticos por pues la misma situación que implica el tema de los ingresos de personas y que por supuesto implica el tema de la aglomeración de personas. Los últimos casos detectados de COVID-19, de acuerdo con lo que han señalado pues algunas autoridades pues estatales, significa que el virus se ha dispersado ya en varias regiones de nuestra entidad, en tanto que en estos municipios de Palenque pues están tomando las autoridades ejidatarias todas las prevenciones que sean necesarias. Y después de platicarles, le doy la bienvenida a mi compañero Andrés Sánchez para que también nos comparta la información generada la tarde de este día. Andrés, escucha, adelante. Sí, Adolfo, te saludo con mucho gusto para comentarte que pues el día de hoy hablamos con Félix Mandujano, quien es productor apícola, quien informó que para el sector pues los últimos meses han sido de pérdidas significativas, ya que la exportación se ha detenido por la creación de una miel sintética creada en China. Mandujano agregó además de que esta problemática se tiene una caída considerable del precio de venta de miel, el cual suele oscilar entre 45 a 50 pesos y ha caído pues hasta 20 a 25 pesos. El productor apícola explicó que en estos momentos la miel se paga por kilo alrededor de 25 a 30 pesos, sin embargo el precio de la producción es de 25 a 28 pesos, lo que significa nulas ganancias para el sector apícola. Mandujano comentó que en los mercados ya pueden verse estos productos que simulan ser miel. Además, el productor apícola comentó que además existe una recesión de la producción del año pasado, lo cual no ha salido por completo y lo cual genera otras pérdidas económicas. Ante este panorama, el productor comentó que para que este año esperan que el gobierno del estado se preocupe por el sector, ya que bien pueden ser integrados en los desayunos escolares por el alto contenido en vitaminas y minerales que puede brindar la miel orgánica para los más jóvenes. Durante el 2019, Chiapas produjo 5.500 toneladas de miel, colocándose así en el cuarto puesto a nivel nacional, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Te comento que esta miel rezagada aún no ha sido comprada, y además esta supuesta miel sintética pues es una que ya ahondaron en el mercado de Europa. Esto les está afectando un poco más en el tema de la exportación, y es una miel sintética elaborada de betabel, arroz y otros ingredientes, nos comentaba Mandujano. Y pues ese es el sector, la problemática que persiste en el sector apícola. Nos comentaba que más allá del panorama del COVID, ellos ya enfrentan otras problemáticas importantes como es la baja del precio y esta miel sintética que les está robando mucho el mercado. Pues esa es parte de mi información que te presento el día de hoy, Adolfo. Regreso contigo. Gracias Andrés por esta información, y bueno, con esto doy paso a mi compañero Ulises López para que nos relate los acontecimientos más importantes que han ocurrido en la capital chiapaneca, pero que en este caso se vinculan directamente con los accidentes que ocurrió en la colonia Las Casitas. Adelante, Ulises.
Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenos días. Nos encontramos en la colonia Las Casitas, primera sección, sobre la avenida 18, y hace unos minutos se suscitó una aparatosa volcadura de esta camioneta. Vamos a ver la marca. Es una camioneta Explorer color verde, la cual venía bajando sobre esta rampa de la referida colonia. Y bueno, pues ya en el lugar se encuentran agentes de tránsito municipal. Reportan una persona lesionada, la cual va a ser auxiliada por paramédicos de Protección Civil, y refieren de que la unidad no pudo frenar a tiempo y terminó volcando aquí sobre la cinta rodante. Para más información, visita nuestras redes sociales o bien acuda a la versión impresa. Para Cuarto Poder, tu diario vivir, informó Ulises López. Gracias, gracias, Ulises, por esta información. Está en la línea telefónica mi compañero Ricardo López para que nos detalle pues este asunto, que es preocupante también en la capital chiapaneca. En las últimas horas le hemos comentado a usted la situación que prevalece en el Cañón del Sumidero con el tema de los incendios forestales, pero también el heroico cuerpo de bomberos en Tuxtla Gutiérrez está atendiendo entre 4 y 6 siniestros todos los días. Te escucho, Ricardo. Buenas tardes. Adolfo, muy buenas tardes. Pues sí, te comento con esta situación de los incendios forestales, los incendios de pastizales. Al respecto, el heroico cuerpo de bomberos de Tuxtla Gutiérrez informó que sofoca de 4 a 6 incendios diarios. En promedio, a comparación del año pasado, se sigue estando en los 700 siniestros en lo que va del año. Al respecto, el presidente de esa institución, Rodolfo Gálvez Gómez, externó que el último incendio que atendieron directamente fue el que se registró el día de ayer en las inmediaciones de La Mosca, además de las que se han registrado en lotes baldíos o grandes extensiones dentro de la ciudad, sobre todo en la zona poniente de la ciudad, ya que han prevalecido los fuertes vientos, lo que propaga esos incendios. Expuso que ante esta temporada de estiaje y calor, la maleza seca es un factor aunado a la mano del hombre que aumenta la actividad de incendios, sobre todo en los pastizales de Tuxtla Gutiérrez, por lo que lanzó un atento llamado a las personas para que eviten tirar colillas de cigarros o provocar ese tipo de fenómenos de manera directa, pues existen sanciones por parte de las autoridades municipales y estatales que oscilan entre los 22 hasta los 50 mil pesos e incluso la cárcel de ser un incendio más grande. En cuanto a la actividad que se tuvo en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, en donde hasta el momento han reportado autoridades ambientales que más de 60 hectáreas han sido las afectadas y que se han consumido, es un incendio en el que también han participado, pero la topografía complicada del terreno hace imposible entrar hasta estos lugares, por lo que básicamente con otras estrategias es que se ha avanzado para sofocar este incendio. Por otra parte, Adolfo, te comento que el presidente de los bomberos de la capital chiapaneca señaló que continúan coadyuvando en el tema COVID-19 a través del perifoneo, concientizando a la población para que se quede en su casa y se resguarde. Esta es la información al respecto. Muy buenas tardes. Gracias, gracias, Ricardo, por esta información. Cambiamos de tema, le doy la bienvenida en esta ocasión a mi compañero José Ortega, también que nos relata algunos acontecimientos que tienen que ver con pues este tema de pánico que generó un cortocircuito a la altura del tramo carretero a Vía Flores. Escucho, Pepe, buenas tardes. Amigas y amigos de Cuarto Poder Pudiera Vivir, les informamos desde la carretera Villaflores, donde hace unos momentos en esta tienda Prendamex que vemos al frente comenzó un cortocircuito, al parecer un choque de cables. Ya vinieron elementos del heroico cuerpo de bomberos, se encuentran también elementos de la policía estatal ayudando a realizar las labores para evitar un incidente mayor. Por el momento esta es la información, reportó para Cuarto Poder Diario Vivir, José Ortega. Gracias por esta información, Pepe. Bueno, y tiene usted, nos estaba comentando sobre este asunto relacionado con este cortocircuito. Cambiamos de información, momento de saludar a mi compañero Freddy Manga sobre las actividades deportivas más importantes del estado de Chiapas. Adelante, Freddy, buenas tardes. Hola, Adolfo, buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio de TVO Noticias de Cuarto Poder. Y bien, vamos a iniciar con lo que es el tema deportivo.
damos pues el recorrido con el deporte local, ya que hace un par de días dábamos a conocer tanto en la versión de noticias, tanto como en la versión digital, impresa, del periódico, una de las carreras más esperadas por parte de los runners chiapanecos, la carrera del Puma, Vamos Ancianos, pues tendrá que ser suspendida, tendrá que esperar unos días más o semanas más. La carrera que es en honor a Freddy Valencia, mejor conocido como el Puma, pues conmemora años más de vida, tenía prevista realizar el 19 de abril, un par de días más, pero ahora con el tema de la cuarentena, pues eso tendrá que esperar. Y fue el mismo Puma, a través de las redes sociales, en su Facebook, que dio a conocer este cambio, esta modificación en el calendario de actividades, desde luego pidiendo a los corredores chiapanecos su comprensión, puesto que no está en manos de él que se realice la competencia atlética. Hay que recordar que pues hay playeras conmemorativas, medallas para todos los que se inscriban, ¿no? Entonces, ahora ya el comité organizador está empezando a ver una nueva fecha. Es una carrera, te insisto, Adolfo, muy especial, ya que el Puma es de los emblemáticos corredores aquí en el estado de Chiapas. Eso en cuanto al panorama estatal, Adolfo. Vámonos ahora al tema del deporte nacional, porque una nueva modalidad del fútbol mexicano se puso en marcha este fin de semana. Inició, podríamos decirlo, desde la semana pasada, cuando la Liga Mexicana, la Liga MX, dio pues pauta a la Liga Virtual, a la Liga Digital, la famosa E-League MX. ¿Cómo funciona la E-League MX? Todos conocemos, todos hemos oído hablar acerca de los partidos a través de los juegos o de las consolas del Xbox y demás juegos de video. Bueno, en esta ocasión la Liga MX, de manera coordinada con los clubes de la primera división, designó a un grupo de futbolistas, 3 o 2 por cada club, para que estén realizando partidos virtuales, esto con la finalidad de que pues la población no pierda el ritmo futbolístico que se había venido teniendo. Y los primeros resultados ya se dieron. Hubieron sorpresas, desde luego, en esta modalidad, en donde hay críticas y donde hay comentarios positivos. Los primeros resultados de la jornada 1 de la E-League MX: el Monterrey por fin ganó y venció 4-2 al Necaxa. El Puebla venció 3-0 al América. El Cruz Azul perdió 4-1 contra el Atlas. Tigres y San Luis empataron a 2. Espectacular juego a través de la consola que dieron las Chivas y los Bravos de Juárez, 5-5. Toluca goleó 4-0 a Monarcas. León venció 3-2 a Querétaro. Pumas venció 2-1 a Pachuca. Y Tijuana cayó 5-1 ante el Club Santos Laguna. Y te decía, Adolfo, esta modalidad la tienen en sí futbolistas del mismo club. Por ejemplo, Diego Roldán es el que estuvo a cargo de los controles para el equipo regiomontano, mientras que Dieter Villalpando fue el representante del Necaxa. En otros encuentros, Felipe Pardo fue el que hizo de las suyas con el Toluca y venció a Paolo Medina, representante de Monarcas Morelia. Y así, por darte nombres de manera esporádica, son futbolistas de los clubes que están realizando estos encuentros. Ya pasó un grupo de ellos, en la siguiente jornada va otro grupo. Pero es parte de lo que pretende la liga, apoyar de esta forma a la sociedad que se está quedando en casa, que se está guardando ante la contingencia, ante la etapa de cuarentena que vive nuestro país. Esto es pues parte del panorama deportivo en este día, Adolfo. Gracias, Freddy, gracias por esta información. Y bueno, pasamos a otro asunto lamentable, esto que nos describe nuestro compañero Ulises López. Un jovencito se quitó la vida, esto ocurrió en la colonia La Industrial. Aquí le muestro los detalles. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Tengan muy buenos días. Nos encontramos en la colonia Industrial, concretamente sobre la Primera Oriente y Primera Sur. Y bueno, hace unos minutos, un joven de 16 años se ahorcó al interior de su domicilio. Ya arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes ya le brindaron la asistencia prehospitalaria al jovencito de aproximadamente 16 años. No indica de este lamentable hecho. Sin embargo, ya se encuentran las corporaciones de seguridad pública municipal y estatal llevando a cabo la recopilación de datos, y posteriormente van a solicitar el apoyo de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado
para después acordonar la zona y llevar a cabo las diligencias correspondientes en cuanto a este lamentable hecho que se está suscitando en estos momentos aquí en la colonia industrial, en la que un jovencito de aproximadamente 16 años decidió terminar con su existencia al interior de su domicilio. Para más información visiten nuestras redes sociales o bien acudan a la versión impresa. Para Cuarto Poder, Tu Diario Vivir, informó Ulises López. Gracias, Ulises, por esta información. Ya en la recta final de esta segunda emisión de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, momento de saludar a mi compañero Darwin Mendoza para que nos relate los acontecimientos más importantes del mundo de la cultura y los espectáculos. Buenas tardes, te escucho. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos siguen a través de este noticiario del día de hoy, lunes 13 de abril, y déjame comentarte que el escritor, narrador, docente y dramaturgo Alfredo Palacios Espinosa, quien nació en la Concordia de Chiapas en 1948, ha estado promoviendo su libro Los Enemigos de Dios, una tragedia oculta por dos ciudades. Ante ello, el escritor accedió a una entrevista para esta casa editorial, la cual circula el día de hoy en la versión impresa, en donde comparte el contexto que lo llevó a escribir dicho libro. Ante ello opina: todos mis escritos tienen en común denominador los sucesos históricos de Chiapas. Te pongo a consideración estos dos ejemplos: las novelas Los Malos Presagios y La Perseverancia recrean las vicisitudes y daños ocasionados por la construcción de la presa de la Angostura, con graves pendientes no solventados por la Federación, que prometió y suscribe no ha cumplido los compromisos pactados con la región hace más de 47 años. Ahora bien, también comenta que cuando se propuso escribir la novela Los Confines de la Utopía, cuyos personajes centrales son los dos líderes chamulas más sobresalientes, Pedro Díaz Cuscat, en 1869 con sus anhelos de libertad, y Jacinto Pérez Pajarito, ambos fusilados por el odio racista de los llamados ladinos, eso lo llevó a meterse de lleno en los archivos el histórico diocesano de San Cristóbal de las Casas y el general de la Nación, y consultar todas las fuentes bibliográficas y hemerográficas hasta hacer recorridos por los parajes de los municipios de Chamula, hasta que su amigo Andreu Aubry le llamó para advertirle que corría un peligro porque en sus recorridos la policía lo podría confundir con un comprador de estupefacientes, o los productores de esas drogas lo podrían confundir con la policía. De esa experiencia escribió Shishilton, que fue un cuento Premio Nacional de Crónica, por lo tanto, con la convivencia y la información acumulada de personajes tan importantes para la vida y el progreso de Chiapas, como la del obispo Francisco Orozco y Jiménez, continuó con su indagación hasta llegar al archivo histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara y de la del Instituto José María Luis Mora, toda la biografía referida al tema, hasta que escribió la historia que ahora comparte, Los Enemigos de Dios, cuyo libro lo ha estado presentando tanto en Tuxtla Gutiérrez como en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y ahí está, pues, parte de esta entrevista, que es bastante extensa y donde toca varios temas acerca del proceso que hicieron para que Tuxtla Gutiérrez fuera la capital del estado de Chiapas. Ahí nos habla acerca de que si hubiera continuado San Cristóbal siendo la capital del estado de Chiapas, hubiera cambiado o no el rumbo del estado de Chiapas. Ante eso, déjame comentarte en otro tema que Ricky Martin sufre depresión y tristeza durante la cuarentena. A través de un en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Ricky Martin admitió sufrir de depresión, tristeza y mucha angustia en la cuarentena por el coronavirus. Yo he estado sintiéndome mucho, mucho. Hoy es mi día 28 de cuarentena y sí he estado mucho más tranquilo porque la primera semana había mucha, mucha información y uno se paniquea y quería hacerla de superhéroe, pero ahora todo está mucho más tranquilo, expresó en ese enlace. A pesar de que todos estos días ha estado con su familia, se siente muy preocupado y triste y angustiado por la situación que está viviendo en el mundo, ya que toda la información está circulando le ha hecho sentir vulnerable. Estos días he vivido momentos de frustración, depresión, incertidumbre, tristeza, pero en parte de toda esa situación también nos pide calma, silencio, porque esto es el cambio, un cambio para bien, ya que la naturaleza se está regenerando y aunque la humanidad tiene miedo, la música está para consolarnos, añadió Ricky Martin. También expresó que su gira continuará terminando la pandemia del coronavirus, ya que extraña mucho a su público y a los escenarios. Ahí está, pues, parte del panorama de cultura y espectáculos que te presento esta tarde de 13 de abril, Adolfo. Gracias, Darwin, gracias por esta información. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, agradeciendo la amabilidad de su atención a nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en edición, Juan y Guadalupe en la realización, el ingeniero Juan Carlos, soy Adolfo Abosaíz, que tenga una excelente tarde, buen provecho, recuerde que nos despedimos con el siguiente material que hace un tema de prevención por el coronavirus.
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Este virus produce una enfermedad respiratoria parecida a la gripe, con síntomas como dolor de garganta, tos seca o fiebre alta que en casos graves puede producir serias afectaciones respiratorias y neumonía. El COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa y la mejor manera de hacer frente a esta es tomando acciones para prevenir su dispersión. Es muy importante que todos como ciudadanos seamos conscientes de qué debemos hacer para evitar contagiarnos y contagiar a otros, ya que se ha descubierto que personas que parecen perfectamente sanas también pueden ser portadoras del virus y contagiar a grupos vulnerables como lo son niños, adultos mayores y personas con enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer y otras degeneradoras del sistema inmunológico. Evitar la propagación del COVID-19 es tarea de todos. Solo sigue estas recomendaciones. Evita salir de casa y no acudas a lugares concurridos a menos de que sea necesario. Evita a toda costa tocarte la cara. No toques tu cara. Lávate frecuentemente las manos con jabón o gel antibacterial, en especial si estuviste en contacto con algún objeto que haya sido tocado por otras personas contagiadas o no. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable y tíralo inmediatamente en un bote cerrado. Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. Juntos y bien informados, podemos evitar la propagación del COVID-19. Comparte este video. Gobierno de Chiapas.